Este es el nuevo Laboratorio Regional de Biología Molecular que se ubica en el SILAIS Managua. Vamos a tener aquí una capacidad para dar respuesta a todos los exámenes que tengan que ver con tuberculosis, especialmente el GeneXpert, que es una prueba que a nivel mundial es el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis. Vamos a tener equipamiento para que nosotros acá podamos dar respuesta a todos los municipios de Managua y como Managua municipio, los centros de salud y hospitales que tenemos aquí. Cuenta con alta gama tecnológica para procesar exámenes de VIH, tuberculosis, epidemias del zancudo como el dengue, chagas, todo lo relacionado con la malaria y conteo de anticuerpos en menor tiempo y con mayor precisión. Todo a manejo por sistema, todo un sistema digital. Ellos funcionan con tarjetas electrónicas para el ingreso y tienen un sistema de bioprotección bastante eficiente, incluido contra aquellos inconvenientes que pueden pasar incluso dentro del mismo laboratorio. El nuevo Laboratorio Regional de Biología Molecular cuenta con 6 áreas y su inversión pública entre infraestructura y modernos equipos es de 16.4 millones de córdobas. Anen Castillo, Noticiero 51.